Hola, buenas tardes. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso chocoflán. Hoy mi hijo nos va a acompañar y nos va a preparar este rico y delicioso chocoflán. El día de hoy vamos a ocupar un molde, mantequilla, un vaso de azúcar, leche evaporada, leche condensada, una cucharada de vainilla, 5 huevos, una barra de Filadelfia queso, y para nuestro pan de chocolate vamos a ocupar 3 huevos, media cucharada de aceite y un vaso entero de agua. Para decorar nuestro chocoflan vamos a ocupar blueberries, caramelo, almendras y fresas. Ya vamos a calentar nuestro horno, lo vamos a poner a 350 y lo dejamos que se empiece a calentar. Aquí para nuestro primer paso ya vamos a empezar a derretir nuestro azúcar. Es un vaso de azúcar. Aquí el azúcar vamos a dejar que se derrita. La movemos alrededor. Aquí ya tenemos nuestro azúcar. Se está derritiendo, se está convirtiendo en caramelo. Ya tenemos nuestra harina lista. Le vamos a agregar media cucharada de aceite, un vaso de agua, nuestros 3 huevos y vamos a empezar a batir. Aquí ya empezamos a mixtear nuestros ingredientes. Vamos a agregar nuestra mantequilla. Como pueden ver, aquí nuestro caramelo ya está listo. Tengan cuidado o se les puede quemar. Es momento de pasarlo a nuestro molde. Lo dejamos que caiga todo alrededor. Poco a poco. No se vayan a quemar, está caliente. Y ya cuando está todo adentro, lo van a mover alrededor para que todo el molde alcance caramelo. Aquí ya tenemos nuestros últimos ingredientes. Ponemos nuestro queso Filadelfia. Y agregamos nuestros 5 huevos. También le agregamos nuestra leche condensada. A lo mejor van a ocupar una cuchara para tratar de remover el exceso. Para nuestro último ingrediente va a ser nuestra leche evaporada. Ya una vez todos nuestros ingredientes en nuestra licuadora, vamos a empezar a mixear nuestros ingredientes. Como pueden ver, aquí ya está nuestro caramelo, ya se secó. Ahora le vamos a agregar nuestra mezcla al molde. Aquí ya empezamos a agregar nuestra mezcla de nuestro flan. Y no se preocupen si ustedes piensan que por qué se está yendo para abajo. Cuando ya está listo, el flan va a quedar arriba. Ya tenemos nuestra agua caliente. Vamos a agregar nuestro chocoflan
y lo vamos a poner en el horno a baño María. Asegúrense que lo tengan bien tapado para cuando lo inserten al horno. Aquí en este momento ya tenemos nuestro chocoflan. Lo vamos a agregar al horno. Va a durar aproximadamente 45 minutos o dentro de una hora. Ya llevamos aquí aproximadamente media hora. Vamos a chequear en nuestro flan. Como pueden ver, todavía no está. Vamos a tener que dejar nuestro chocoflan una hora entera. Aquí ya ha pasado una hora. Nuevamente volvemos a insertar nuestro palito a nuestro chocoflan para ver si ya está. Como pueden ver, aquí ya está listo nuestro chocoflan. Lo vamos a dejar que se enfríe media hora y después ahí lo pasamos al refrigerador. Como pueden ver, aquí ya sacamos nuestro chocoflan. Pasó media hora en el refri y ahora se mira delicioso. Aquí yo ya lo estoy despegando poco a poco para poder voltearlo. Ya le voy a dar vuelta a nuestro delicioso chocoflan. Ojalá y nos haya salido bien. Hay que ver. Volteamos nuestro rico y delicioso chocoflan. Le vamos a dar unos golpes para ver si se ha despegado. No me juzguen, pero es mi primer chocoflan y ojalá haya quedado delicioso. Aquí les voy a mostrar nuestra sorpresa. ¡Wow! ¡Qué delicia! Aquí vamos a disfrutar este delicioso chocoflan. Para nuestro paso final, vamos a decorar este riquísimo y delicioso chocoflan. Para nuestro primer ingrediente, aquí tenemos caramelo y lo vamos a bañar. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Aquí también tengo almendras y se las voy a dejar caer así todo alrededor. Aquí tenemos fresas para decorar nuestro rico chocoflan. También tenemos unas blueberries para poder acompañarlo. Miren qué delicioso se ve. Gracias por acompañarnos en este video. Ojalá que les haya gustado esta receta el día de hoy, que preparó mi hijo especialmente para ustedes con mucho cariño y amor. Hoy nos preparó un rico y delicioso chocoflan, que es su primera vez que lo preparó. Ojalá que ustedes lo preparen en casita. Ven que lo imposible es posible. Ya ven que este es el chocoflan imposible. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuevamente, si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Gracias.